Bueno, el proceso está desde el 85, cuando empezaron con los inmigrantes yanaconas de la colonia de Río Blanco. Conformaron en el 2003, conformaron el Cabildo Yanacona en Bogotá. Del 2003 al 2010 era más como fortalecimiento interno, porque pues eran muchas barreras que había aquí en el distrito. En el censo, desde el 2010, que es donde yo ya conozco, hay 170 familias, o sea, 630 personas, entre niños, hombres, mujeres. Pues se está fortaleciendo poco a poco acá, recogiendo para que nuestra gente se empodere en realidad de lo que se está haciendo acá, de proteger nuestra cultura, nuestra identidad, nuestros usos y costumbres, nuestra ley de origen. Yanacona está mandatada por esta, se llama Vara de Justicia de las 31 autoridades. Así todo el que vea esta vara es un gobernador yanacona. Luego están los bastones que entregué, es de la Guardia. La Guardia es una de las estructuras, es el componente de la gobernabilidad. Me llamo Sacha, me llamo Guaira, yo soy mensaje de la montaña. La conmoción de nuestro es colectiva, es de trabajar por todos para uno, todos deben de estar ahí, todos deben hacerse, porque así nos enseñaron a compartir desde siempre. La minga es eso, es un compartir de todo para todo, y por eso no hay propiedad privada, solo hay colectiva. Así pensamos los indígenas, y lo que le aportamos a la ciudad también, a tener más amplio el paradigma de que hay seres humanos extraordinarios. La medicina de nosotros es hermosísima, de cada uno de los pueblos. Entonces eso es lo que hay que construir, volver a las raíces, de que la nuestra cura, no alivia, cura de verdad. Enseñanza de mi abuelo ya es. La experiencia como desde la comunidad indígena y de todo lo que se ha hecho con la simbología ancestral, con todo el trabajo que se ha hecho con la comunidad, es básicamente el forjar la organización comunitaria, recuperar esos valores, ya que la comunidad los ha ido perdiendo con el tiempo. La simbología se identifica desde el Tahuantinsuyo, que son los cuatro lados, con los cuatro suyos, territorios o paternidades que se dividen en Latinoamérica, de donde está la historia de lo que es la simbología andina. La historia andina nace desde los aymaras y desde el imperio inca. La celebración más importante de los incas, la fiesta del sol. Significa que se da un año nuevo solar, una nueva vida para la comunidad, pero igual hay otras fiestas que son asociadas a ese calendario andino. Dentro de la simbología también, además, ahí están los colores que siempre identifican los símbolos andinos, siete colores que identifican a la comunidad yanacona y a la simbología andina. Son muy importantes porque con ellos ya parte otros símbolos, como son la huipala. La bandera que nosotros manejamos para el pueblo yanacona es el Chinchaysuyu, que está ubicado en la parte sur. Chirimía, pues es la música ancestral de nuestros territorios. Se compone por los vientos, la percusión, las tamboras, las flautas de carrizo, ¿no?
También tenemos la instrumentación, como son las maracas, las charrascas, ¿sí? Que son los acompañantes de este tipo de música. La chirimía en nuestros territorios es la que siempre, digamos, hace como el llamado inicial a las mingas de trabajo, a las jornadas de fiestas. La chirimía también, la parte de los rituales, hace un acompañamiento pues para saludar a la madre tierra, como para pedir ese permiso, ¿sí? Los permisos de trabajo, de festividades, de encuentros, de mingas comunitarias, siempre la chirimía está pues ahí presente, ¿no? El mensaje es llamarlos a la unidad, no solo a los pueblos indígenas, porque es que a veces también nosotros tenemos como visiones individualistas, pero es el compartir que ser colectivo es lo que somos y que nosotros así pensamos y así actuamos.